Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Forza Horizon 2, versión de Xbox One. Como ya he comentado varias veces, todo o casi todo lo relacionado con el modo de un jugador de este juego es absolutamente perfecto. Y algo que acabo de encontrar y me ha encantado es el tema de la pestaña de los rivales. Vamos a pausar el juego, nos vamos a rivales y aquí tenemos varias opciones. La que nos interesa es esta, rutas del festival. Le damos y nos aparecen las zonas del mapa que tenemos ya descubiertas. Vamos a elegir esta de Niza. Y aquí tenemos todas las pistas, digamos, predefinidas de esta zona. Hay un montón, ¿vale? Como podéis ver, no son pocas. Y nos interesa probar esta de aquí, que es una carretera de montaña, una ascensión y descenso. Vamos a darle, elegimos categoría en la que queremos participar y vamos a ver los tiempos. Ya he hecho esta prueba una vez y como veis, estoy el quinto del mundo. Muy poca gente ha jugado hasta el momento en esta prueba, por tanto no tiene ningún tipo de valor a nivel de récord. Pero bueno, oye, por intentarlo vamos a buscar el récord del mundo actualmente. Estoy haciendo este vídeo apenas 36 horas después de la salida del juego solo en Estados Unidos, por tanto es normal que haya poca gente en una categoría en particular, en una prueba en particular, en una zona en particular. Es normal, hay un montón de opciones y tardará, digamos, en llenarse esto. Como veis, tenemos ahí a la derecha las ayudas usadas por los pilotos, el tipo de marcha. El primero del mundo juega sin ningún tipo de ayuda y con marchas y embrague. Yo no puedo jugar con embrague porque no tengo volante, pero como veis estoy aquí, ¿vale? En quinta plaza, sin ABS, sin control de tracción y con cambios en manual. Así que la idea es intentar, vamos a ver si nos sale, no creo, pero bueno, por probar el récord del mundo que tiene un tipo que tiene nivel 58. ¿Cómo es posible que tenga nivel 58? ¿Cuánto ha jugado? Repito, estoy grabando esto apenas 36 horas, bueno, menos de hecho, menos de 36 horas después, apenas 24 horas después de que el juego haya salido y hay gente con nivel 58, alucinante, alucinante. Bueno, pues nada, elegimos el rival, elegimos el coche, vamos a elegir uno de alquiler, ¿vale? Porque los que tengo yo para montaña no son, como podéis ver, ¿vale? En absoluto. Y este va muy bien, Nissan GT-R Black Edition de 2012. Y ahora sencillamente se nos carga la pista. Tengo desactivado el fantasma, creo, así que no vamos a ver el coche fantasma del rival, del número uno del mundo en este caso. Se puede hacer con amigos, con más gente, en fin, con lo que quieras. Yo he elegido el mejor porque creo que es más o menos asequible en este punto. Así que vamos allá, dificultad, todo puesto con simulación. Perfecto. Así que vamos allá, iniciar evento de rivales. Vamos a ver qué podemos hacer. Empieza en asfalto y después ya pasamos a la tierra. Está ahí detrás el fantasma, qué raro, ¿no? Es como si hubiera salido más tarde, no sé. Pero bueno, le saco algo de ventaja. Ya os digo que eso es anecdótico sin más, pero bueno, me hace ilusión. Ya está aquí detrás mío, así que me está ganando mucho tiempo en un par de curvas. Lo estoy aguantando, Lo estoy aguantando bastante bien. A ver si sigo así. Ay, qué mal entrado ahí. Uf, qué mal. Esas dos. La bajada, que es corta, pero es tremendamente espectacular. Uy, cuidado. Ah,
¡Ay, qué mal, qué mal! No he entrado ahí, bien, en el derrape. He tenido que frenar más de la cuenta. Lo tengo aquí, ¿eh? ¡Ahora lo tengo ahí! Cago en 10. ¡Qué mal! Me pasa seguro ahora, me pasa seguro ahora. Cago en 10. ¡Récord del mundo! Lo hago. Hizo mal la última curva y mira, gracias a eso lo consigo. Porque la meta está aquí, en fin, ya os digo, es puramente anecdótico hacerlo tan pronto. Pero bueno, el que quiera intentar superar mi tiempo en esta prueba con este tipo de coche, pues ahí está, el coche fantasma. Se lo puede bajar y va a hacer exactamente este recorrido que he hecho yo ahora. Y lo cierto es que esto le da una vida tremenda al juego, más allá de las misiones normales, digamos. Vamos a ver la clasificación de nuevo. El coche se ha quedado bastante sucio. Y de paso subimos de nivel. Y ahora mi rival soy yo mismo, porque soy el mejor del mundo. El concepto es así de simple. Cuando haces un tiempo te va a aparecer el siguiente mejor tiempo. En este caso, el siguiente mejor tiempo soy yo, porque soy el mejor del mundo en esta prueba con este tipo de coche. Por tanto, si quiero superarme voy a correr contra mi fantasma. Así de simple. Y si alguien quiere superarme, pues sencillamente pausa, se va a rivales, a rutas del festival, Niza más Sena. Nos vamos a esta. Elegimos la categoría con la que he corrido yo. Le damos a la I y nos aparecerá la clasificación mundial con el primer puesto de un tal Heikki 360, que imagino que os sonará a todos. Y lo dicho, esto se puede hacer con todas las pruebas y con cualquier categoría. Por tanto, hay un montón, digamos, de opciones de picarte con un tiempo en particular. Espera, nivel 196. Eso sí que no tiene sentido. O se guarda el progreso de Forza Motorsport 5 a nivel de niveles, y nunca mejor dicho, o algo falla aquí, evidentemente. Lo dicho, una forma bastante curiosa de darle vida al juego con algo muy simple, que ojalá tuvieran todos los juegos de este estilo, porque realmente, lo dicho, oye, me gusta una prueba en particular, una pista que he visto por ahí, pues me voy a, no sé, a la que quiera. Castelletto, ¿qué pista? A ver, por ejemplo, imaginaos que he corrido en esta, en el modo normal. Le damos, elijo, yo qué sé, buscar el récord del mundo de la categoría B. Buscamos los rivales, nos aparece la clasificación y oye, nos empezamos a picar con el tiempo. Lo dicho, un sistema muy básico, muy simple, pero que funciona a la perfección y que le da un montón de vida al juego. Así que poco más, nos veremos, hasta luego, adiós.